A mí me parece extraordinario. Cosa más extraordinaria, ¿eh? Un homenaje a las murgas de Tenerife que tuvieron su origen en una cañonera de la Armada Española cuya dotación estaba formada fundamentalmente por gaditanos. Y estos señores... Llevaban tanto tiempo allí aburrido, se mezclaron con las nativas tinerfeñas y acabaron sacando las primeras murgas de Tenerife. Qué raro, los de Cádiz mezclándose con las nativas tinerfeñas. Además de a la nueva diosa del carnaval y las ninfas del carnaval de Cádiz, a la candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Zaida María Prieto, que sufrió un accidente y está aquí ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, va a nuestra actuación por ella, por sus familiares, por sus compañeros de la murga Los Cariocas y por todo el pueblo de Santa Cruz de Tenerife. Magnífico detalle. Muy bonito, muy bonito. Hemos visto también un plano hace un instante de Rafael Pastrana, que es el autor del coro. Ahí está Rafael. Magnífico detalle, porque es verdad que ha habido un suceso muy comentado en toda España que tiene que ver con el momento en el que se prendía fuego al disfraz que llevaba esta señorita a la que acaban de dedicar su actuación. Vamos a escuchar el primer tango de La Cañonera. El coro que el año pasado con el amanecer ganó el primer premio. Una carrera muy exitosa de la mano de Fali Pastrana. Thank you.
Un tango con ese recuerdo a los payasos de la tele, a la pérdida de Miliki, una referencia para varias generaciones de españoles. Y La Cañonera ha tenido esa letra especial para un payaso andaluz, nacido en Carmona, provincia de Sevilla. Bueno, tenemos que decir que a través de nuestra página web tienen ustedes disponibles ya todas las coplas que van sucediéndose en las tablas del Gran Teatro Falla. En 2 horas hay vídeos que tienen ya más de 500 descargas, Manolo. ¡Qué barbaridad! Según nos informan nuestros compañeros de Interactivos. ¡Qué gran barbaridad, Modesto Barragán! Quiero anunciarles que el próximo lunes, antes del partido Betis-Real Valladolid, del gaditanismo en este segundo tango de Fali Pastrana para el coro La Cañonera. Les decía hace un instante que el lunes, antes del partido Real Betis-Real Valladolid de la Liga de Fútbol, va a haber carnaval en el Estadio Benito Villamarín a las 7 y cuarto de la tarde. Las chirigotas de Juan Carlos Vergara y Alvarado, los que salieron corriendo con la que está cayendo, a las 8 la comparsa Los Tipos y a las 8:30 la chirigota el lunes. Me pongo eso antes del partido del Betis Valladolid el próximo lunes. Yo también me voy a poner lunes, ¿eh? El lunes me pongo yo. Porque tú sabes que nosotros los años los medimos por concursos, ¿no? El año para nosotros comienza el lunes de carnaval, ¿eh? Nosotros les aconsejamos que sigan durante un buen rato todavía con Canal Sur Televisión, porque nos queda por conocer quién va a ganar este año. En coro, en comparsa, en chirigota y en cuarteto, ¿eh? Y después puedes seguir escuchando Carnaval todo el año por Canal Carnaval Sur. Sí, señor. Está arrasando en la web. Mañana creo que a las 2 de la tarde se repite íntegra la final. Defendía a su abogada, porque si alguien no lo sabe, tiene un pedazo de cuarto.
vacilón. Que le pongas el porque tiene miedo, no sea que se le caiga jabón. Vete con la cañonera, contigo tú a disfrutar. Ya te casada o soltera, baila que esto es carnaval. Pasito para adelante, pasito para atrás. Un ya ya que un baile, la pena te hace olvidar. Y si no baila con la trompeta te voy a dar un trompeta. Aquí hay mucha competencia, hay tres coros para el primero, los marcianos Julio Pardo y este coro de Burguero. Y si por algún motivo el caño no gano yo, que sean los piratas y poder decirle ¡enhorabuena! Qué bonito hermanamiento entre el Carnaval de Cádiz, el Carnaval de Canarias, el que nos está ofreciendo esta agrupación de Fali Pastrana. Y nosotros queremos mandar un saludo a esta hora de la noche al Carnaval de Agüimes, donde tuvimos oportunidad de compartir un magnífico congreso internacional de carnaval. Y de contar esta historia, sí, de señor. La cañonera Laya, sí, y señor. De contar también la historia de la compañía teatral La Gaditana que se va, que crea las Murgas de Montevideo en Uruguay. Cierto. Y de acordarnos la que lió el lobo y el cabra en el avión camino de vuelta. ¡Que pare en una venta! ¡Que pare en una venta! Diciéndole al piloto que salude el conductor, que salude el conductor y haciendo la ola entre el pasaje. Efectivamente. Cierto, no estamos inventando nada, ¿eh? Nos queda el popurrí de este coro, La Cañonera, que ha sido primer premio con la Cuesta de Jamonería, con los Desoterrados, que también fue Aguja de Oro, con los Voluntarios, con los Tangueros y con el Amanecer el año pasado, que además del primer premio también fue Aguja de Oro de Canal Sur. Y vamos a ver este año qué pasa, ¿eh? Despierta la murga y leña con su sonrisa canalla. Despierta la murga y leña con su sonrisa canalla. Igual que una levantera trajo mi barco a tu playa. Igual que una levantera trajo mi barco a tu playa. Una vieja cañonera que dio la murga canaria y con mi mojo mezclado con el aroma caballa. A mi hermana la murga en esta cañonera le llevé desde Cádiz los colores. Toda mi alma y poca vergüenza, chirigotera. Cuando febrero me da compás, sale la murga para cantar. Cuando febrero me da la sal, habla la murga con libertad. Cuando febrero
años cantando a mi pueblo, sin saber que llevo algo de ti dentro. Lo mío es cantar y mover el cuerpo, pero es carnaval lo que tú y yo hacemos. Piloto, todo alegra, compa, y así me vuelvo loco.
Pascual y Pastrana. Sí, señor. Ahí está, genio y figura. Coro de primerísima categoría con una trayectoria impresionante. Señoras y señores, allá donde se encuentren Galicia.